todos por haber venido. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy aquí? ¿Para qué estamos hoy aquí? Aparte de para pasar un poquito de fresco, que viene bien para mantenernos jóvenes. Bueno, como saben, estamos en la Semana de la Ciencia, que en Andalucía, pues, realmente no sé por qué se llama Semana de la Ciencia cuando son realmente dos semanas, pero bueno, así nos congratulamos de celebrarlo durante más tiempo. Y dentro de estas actividades de la Semana de la Ciencia contamos hoy con una presencia muy especial, porque en este ciclo que estamos empezando, hemos empezado hace poco a realizar algunos actos culturales aquí en el bicicletero del CRAI, Antonio Ulloa, del cual tengo el honor de ser el director, pues, no del bicicletero, sino del CRAI, ¿no? Bueno, pues, en concreto, hoy lo que vamos a hacer es una presentación teatralizada del libro Sabias, la cara oculta de la ciencia. Para ello, contamos con su autora, que es la profesora Adela Muñoz, catedrática de Química Inorgánica de aquí de nuestra universidad y una magnífica investigadora en este campus, con multitud de artículos publicados en revistas prestigiosas, tesis dirigidas, proyectos de investigación, es decir, todo lo que configura una brillante carrera académica e investigadora, pero que además en el caso de la profesora Muñoz se concreta en un gran interés por la divulgación científica. Por lo tanto, hoy nos congratulamos de tener no solo una gran presencia científica y académica, sino también divulgadora. Y creo que es importante para todos los que estamos en este campus realizar una tarea, intentar llegar a esa sociedad y hacerle ver a la sociedad que la ciencia no solo es algo prestigioso e importante, sino también algo accesible. Y creo que en esa tarea la labor de Adela Muñoz, pues, es más que remarcable, con la publicación de libros como el de La historia del veneno o La buena muerte, o el que hoy nos ocupa de Sabias, la cara oculta de la ciencia, y también las biografías de figuras destacadas como Lavoisier o Marie Curie. Y también hoy contaremos con la presencia de Manuel Lozano, escenógrafo, que la apoyará en esta presentación teatralizada. Como he prometido que la presentación sería breve y concisa, por cumplir las promesas, pues les dejo ya con esta presentación del libro de Sabias, La cara oculta de la ciencia. Muchas gracias. Buenos días, yo soy María Sklodowska y nací en Varsovia hace 150 años. De hecho, el miércoles pasado fue mi 150 cumpleaños. Me cantaron un cumpleaños feliz 600 alumnos de la provincia de Jaén. Pero tuve que irme a Francia porque en mi época las mujeres no podían estudiar en mi país, Polonia, que estaba invadido por Austria, Rusia y Prusia. Entonces me tuve que ir a París, donde por fin, después de mucho tiempo, pues pude cumplir mi sueño y estudié matemáticas y física. Obtuve tan buenas notas que me dieron una beca para estudiar magnetismo, y con el magnetismo llegué hasta Pierre Curie, que era la figura, la persona que más sabía del mundo sobre ese tema. Y bueno, Pierre y yo nos atrajimos tanto y tanto que no nos separamos nunca más. El nombre Curie obviamente es el nombre de el que fue pronto mi marido, Pierre Curie. Hicimos nuestro viaje de novios en una bicicleta, cosa que hoy es una cosa relativamente normal, pero en mi época no lo era. Me tuvieron que hacer unos sombreritos especiales, porque obviamente una señora decente no podía ir por la calle sin un sombrero. Tuve que acortarme las faldas, tuve que ponerme botines, no se me fueran a ver las piernas. Y bueno, a pesar de lo cual, pues, de las mujeres que íbamos en bicicleta decían barbaridades. Pero bueno, a mí no fue algo que me preocupara mucho. Cuando volvimos del viaje de novios, decidí que yo quería investigar, pero no unirme a lo que estaba estudiando Pierre, que era una eminencia mundial en magnetismo, sino que yo tenía una gran curiosidad por entender unos rayos misteriosos que acababan de ser descubiertos por Henri Becquerel. Eran tan nuevos que ni siquiera tenían nombre, y lo primero que yo hice fue nombrarlos.
es el fenómeno de la radiactividad, que es, bueno, la base de lo que, entre otras muchas cosas, hoy se usa para tratar el cáncer, en la radioterapia. Y bueno, tanto sabía yo sobre radiactividad que me dieron el premio Nobel junto con Pierre Curie y con Henri Becquerel, con el descubridor de los rayos entonces llamados uránicos. Y bueno, ese mismo premio Nobel en el cual este año no ha habido ninguna mujer entre las premiadas. Yo fui, obviamente, la primera mujer de esos premios, que entonces eran muy jóvenes, y durante bastante tiempo la única. Bueno, cuando todo parecía perfecto, Pierre y yo teníamos dos hijas, Pierre murió de un accidente, y bueno, yo quedé destrozada, a pesar de lo cual lo superé de la única forma que yo sabía, que era dando clase e investigando, continuando con el legado de Pierre. Y pasados algunos años, pues volví a renacer de alguna manera, gracias a Paul Langevin, que había sido un discípulo de Pierre, y bueno, que tenía un imponente bigote y yo encontraba muy guapo. Él desafortunadamente estaba casado, aunque separado, y eso trajo luego algunos, muchos problemas. Bueno, el caso es que posteriormente fui nominada para recibir un segundo premio Nobel, esta vez a mí sola, de química, por el descubrimiento de dos elementos químicos, el radio y el polonio, que llamé así, con el beneplácito de Pierre, en honor a mi país natal, Polonia, que, como digo, entonces no existía como tal país. Me hicieron directora del Instituto del Radio y cuando, bueno, las cosas volvían a marchar bien, llegó la gran catástrofe de la Primera Guerra Mundial y yo, como científica, decidí ayudar a Francia, mi país de adopción, de la forma que yo sabía, con mi ciencia, no con con la radioactividad, obviamente, sino empleando los rayos X para ayudar a los soldados, a los médicos, a los cirujanos, a localizar las balas de los en los soldados. Tuvo que hacer algunas, bueno, ganar algunas batallas a los generales, que no querían mujeres en el frente, a los médicos, que no querían mujeres en sus quirófanos, pero finalmente logré convencerlos a todos, conseguí el dinero, hice construir las máquinas portátiles de rayos X, enseñé a mi hija Irene y entre las dos a muchas otras mujeres y entre todas hicimos más de 1 millón de radiografías que ayudaron a salvar incontables vidas. En nuestro honor llamaron a las camionetas en las que transportábamos estos dispositivos portátiles de rayos X, pequeñas Curies. Con el tiempo, Irene, mi hija mayor, hizo también física, estudió el elemento polonio y bueno, fue una de las principales ayudas que yo tuve en el laboratorio. Ella también tuvo un discípulo con el que terminó casándose, Frédéric Joliot-Curie, y también ellos, exactamente como Pierre y yo, obtuvieron juntos el premio Nobel justamente el año que ya Marie no pudo asistir a la recogida porque ya había muerto. Bueno, como veis, en mi vida estuvo y en mi familia rodeada de ciencia, pero no todo fue ciencia. Mi hija pequeña, Eva, no quiso saber nada de ciencia. Ella fue una gran pianista que dio conciertos por todo el mundo, también fue periodista y también fue escritora. Y en realidad, aunque parezca paradójico, mi fama yo creo que fundamentalmente proviene no de lo que yo hice, de lo que descubrí, sino de un libro que mi hija Eva escribió sobre mí, que se tradujo casi inmediatamente a 38 idiomas y bueno, pues gracias a ella, a ese libro, fui conocida en el mundo entero y hoy estoy aquí para hablar sobre la obra de Marie Curie a todos ustedes. Y bueno, con esto termino un brevísimo relato sobre la vida de Marie Curie y ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre otras muchísimas científicas que no tuvieron la suerte que tuvo Marie Curie de tener una hija, Eva, que construyó un relato sobre ella que llegó al corazón de muchísimos lectores en todo el mundo. Entonces, bueno, ahora pasamos a la lectura al debate sobre el libro. Pues, buenos días. Tal y como ha dicho Adela, consideramos muy importante la trascendencia que tuvo, por supuesto, el legado de Marie Curie, pero realmente lo que hizo que fuera, que dinamitara su fama, fue el relato, como bien ha dicho, de su hija. Esa circunstancia no se ha dado en muchas otras mujeres que han tenido muchísima también
e importancia a lo largo de la historia en sus investigaciones científicas, su participación tanto social como en la ciencia, ¿no? Entonces, esa amplificación que tuvo, casi épica, en el caso de Marie Curie, no se ha dado en otros muchos casos que podrían haber tenido, si no tanto, muchísima más relevancia como para que fueran conocidos. El que se nos viene a la mente primero puede ser Hipatia de Alejandría, porque también ha tenido muchos referentes audiovisuales contemporáneos, aparte de que Hipatia fue una magnífica mujer que consiguió una serie de logros, pero aparte ha tenido, sí, paralelamente ha tenido una cierta amplificación en cuanto a sus logros, por haber sido protagonista de películas, de libros, el propio Voltaire la defendió y en el Renacimiento fue una figura muy importante a la que se le dio mucha importancia en ese sentido. Bueno, Hipatia tiene ciertas analogías con Marie en el sentido de que ella también fue rescatada del olvido, no justamente tras su muerte, sino unos cuantos siglos después. De hecho, bueno, Voltaire fue el primero que la rescató, siempre, bueno, para defender sus propias tesis del efecto nocivo de la religión sobre la ciencia. Y bueno, luego también tenemos algunos novelistas como Le Comte de Lisle y luego también el historiador Edouard Gibbon, que bueno, la usó para defender su tesis que la caída del Imperio Romano estuvo propiciada por el surgimiento del cristianismo. Entonces, Hipatia, como Marie Curie, también se erigió en símbolo, y más recientemente tenemos la película de Amenábar, que para mí marca un antes y un después, porque Hipatia es la primera mujer que, sin ser madre de, ni esposa de, ni amante de, pues tuvo un gran protagonismo. Su vida estuvo dedicada no solamente a la ciencia, a las matemáticas, a la filosofía, a la astronomía, sino a transmitir esos conocimientos al resto, a sus discípulos. Entonces, bueno, pues fue una vida dedicada a la ciencia, a su estudio y a su transmisión. Y en ese sentido, bueno, pues en el sentido de que inspiró a hombres que la dieron a conocer posteriormente, pues también tiene una analogía con Marie, que no fue completamente olvidada por eso. De todas formas, también hay una analogía que yo considero muy importante, que es el escarnio social al que fue sometida Marie Curie. No digo que fuera similar, las consecuencias no fueron iguales, pero sí que es verdad que Hipatia de Alejandría tuvo que padecer también una serie de juicios sociales por su condición, por la religión en este caso, y también fueron las dos muy oprimidas en ese sentido. Bueno, la opresión de Hipatia tuvo un final muy, muy sangriento. Hipatia estaba en un lugar que era un foco de muchísimos conflictos, lo que había sido el faro de la sabiduría, Alejandría, se convirtió en el foco de muchísimos conflictos. Y bueno, todos esos conflictos entre cristianos, paganos, judíos y las distintas acepciones cristianas, bueno, las distintas versiones herejes del cristianismo de los primeros años, pues Hipatia estaba en el centro de todos esos conflictos y terminó pagando con su vida de una forma muy cruel. En el relato que hizo Eva Curie de su madre, una de las cosas que dejó completamente fuera fue el conflicto, el problema, enorme problema personal que tuvo a consecuencia de la relación que tuvo con Paul Langevin. Paul estaba, como digo, casado, aunque estaba separado. Y Marie Curie fue una de las primeras víctimas de la prensa sensacionalista, amarillista, y quizá una de las que lo sufrió de una forma más cruel. Tuvo que terminar huyendo, saliendo de su casa y refugiándose en casa de una amiga, cuyo marido, que era el director de la prestigiosa École Normale de París, fue amenazado con ser expulsado de su puesto si seguía dando cobijo a esa mujer. Marie fue víctima de una visión moralizante que afectaba particularmente a las mujeres. Entonces, en ese sentido, bueno, pues son mujeres símbolos que bueno, concitan las iras y los ataques de una sociedad, en el caso de la alejandrina, extraordinariamente violenta, y en el caso de la parisina de comienzos del siglo, bueno, pues con una doble moral sexual muy particular. Lo que pasa es que en el caso de Hipatia, ella fue la primera mujer así con más renombre en la historia, ¿o no? Bueno, es la primera conocida gracias a todos estos escritores que has nombrado, a Voltaire, Le Comte de Lisle, pero en realidad
las contribuciones de las mujeres se remontan a muchísimos siglos antes. La primera persona, no mujer, sino persona, que tiene una obra conocida, una obra literaria, y que también tenía conocimientos científicos, es Eneduana. Es una suma sacerdotisa sumeria que vivió en 2300 años antes de Cristo, y ella es la primera persona de la que tenemos constancia de la autoría de varios poemas dedicados al dios Nana, en cuyo templo ella trabajaba, y luego de una de sus diosas favoritas, que era la diosa Inanna, la diosa del amor y de la muerte, una diosa extraordinariamente poderosa, vengativa. Y bueno, Eneduana le escribió muchos poemas. Eneduana, como sacerdotisa, era también, tenía conocimiento de astronomía, y bueno, también tuvo, detentó mucho poder político. Entonces, Hipatia es la primera conocida, pero definitivamente no es la primera mujer que se dedicó al conocimiento, al estudio, y en el caso de Eneduana, a la literatura también. Entonces, ¿en Grecia cómo se...? Bueno, Grecia es quizá una de las épocas históricas que me parecían a mí más sorprendentes, porque como el sitio, la cuna de la civilización, de la democracia, de la filosofía, de la ciencia, de la literatura, de la tragedia, ¿cómo no hubo mujeres? Bueno, las mujeres en Grecia y muy especialmente en Atenas ocupaban un papel, estaban sojuzgadas, no eran ciudadanas, tenían un papel, una relevancia similar a la de los esclavos, a pesar de lo cual, a pesar de todas esas restricciones, hubo mujeres espléndidas como Teano, la mujer de Pitágoras. Teano no vivía en Atenas, sino en una colonia de la Magna Grecia, en Crotona. Luego también tenemos Aspasia, compañera de Pericles. Tampoco Aspasia era ateniense, venía de Mileto, una de las colonias jónicas. Y bueno, estas mujeres fueron extraordinariamente brillantes e hicieron contribuciones, en el caso de Teano, en el campo de las matemáticas, de la ética, de la filosofía. En el caso de Aspasia, de la oratoria, de la filosofía. Entonces, a pesar de las enormes restricciones, también en Grecia, no por parte de las mujeres atenienses, cuyo principal función se suponía que era hilar y tejer, como hacía Penélope, entonces, bueno, de estas mujeres lo que cabía esperar era que hicieran tapices. Bueno, pues algunas griegas no atenienses también hicieron unas contribuciones muy relevantes. De esta forma, yo según entiendo, fue en Grecia cuando empezó a estudiarse o a tenerse conciencia de lo que es la ciencia, separándose de la mitología, es decir, basar el conocimiento en la observación, en el aprendizaje. Sí. Sí, porque hemos hablado que Eneduana tenía conocimientos astronómicos, pero esos conocimientos, aparte de tener una utilidad práctica, por ejemplo, para conocer los ciclos de los cultivos, esos conocimientos también, el objetivo último era poder comunicarse con los dioses. Se suponía que los fenómenos, los eventos astronómicos, era el método que los dioses usaban para comunicarse con los mortales. En Grecia es donde ya el hombre intenta entender por sí mismo el entorno que lo rodea, y la ciencia nace como tal. Por eso es tan llamativo que en esta cuna de tantas cosas no hubiera mujeres, pero es que estas mujeres ocupaban unos papeles muy similares al que tienen hoy día las mujeres de los países musulmanes, como los wahhabitas, donde apenas pueden salir de la zona reservada a ellas dentro de sus propias casas. Sin embargo, me imagino que no ayudaría mucho que en mentes y personalidades como Aristóteles directamente considerara inferior el cerebro de la mujer y su capacidad. Aristóteles, yo creo que para las mujeres ha sido una de las grandes desgracias. Hay algunos que opinan que para la ciencia también. Para las mujeres, sin duda, porque Aristóteles ha sido la persona que ha tenido más autoridad moral durante más de 2500 años. Y Aristóteles consideraba que las mujeres, como seres húmedos y fríos, no estaban capacitadas para tener para desarrollar un trabajo intelectual. Esta idea, lo que hizo Aristóteles fue darle un cuerpo científico a la mentalidad que imperaba entre los griegos atenienses. Pues lo que hizo estas teorías de Aristóteles fueron justificar todos estos prejuicios, y esos prejuicios pues han continuado vivos hasta hace muy muy poco. Pero sin embargo, Teano, mujer de Pitágoras, sí, tenía una, no que fueran coetáneas, pero su condición y el respeto que obtuvo
principalmente de su marido, de toda la escuela, y pues, absolutamente diametralmente distinto. Bueno, Teano es de una época anterior a Aristóteles, y bueno, hay algunos que hablan de Pitágoras, y se le puede aplicar ese calificativo como el filósofo feminista. Bueno, yo creo que esto sería mucho, pero el caso es que en la escuela pitagórica, que era una escuela medio religiosa, medio era una especie de secta, pero donde hacían de las matemáticas como el hilo conductor de toda su doctrina, hay identificadas 17 mujeres que formaron parte de esa escuela, parte activa. No tenemos las contribuciones particulares porque trabajaban de una forma comunal, pero tenemos 17 mujeres, entre las cuales está Teano. Y bueno, es un caso singular en Grecia, pero es anterior a la Aspasia y anterior también a Aristóteles. Y recordemos que Teano vivió en Crotona, que era una colonia en el sur de Italia, o sea que estaba fuera de la influencia más directa de la Grecia, que luego sería aristotélica. Lo que sí que fue determinante fue que tras la muerte de Hipatia se produjo un antes y un después, sí, en cuanto a la permisividad de la accesibilidad de las mujeres a este tipo de ámbitos. Bueno, sí, tenemos que considerar que Hipatia en cierto modo fue víctima colateral de la caída, bueno, del hecho de que el cristianismo dejara de ser una religión perseguida y comenzara a ser la religión oficial del imperio. En esa religión las mujeres inicialmente tuvieron unos papeles relativamente protagonistas, pero estamos hablando tras el edicto de Constantino, las mujeres ya ocupan unos papeles en el cristianismo completamente subalternos, pero paradójicamente, como en los templos y en los conventos cristianos es donde se refugió el conocimiento en la baja Edad Media, en los primeros siglos de la era cristiana, las mujeres que descollaron en estos primeros siglos de la era cristiana eran mujeres que justamente estaban en el seno de la Iglesia Católica, porque con Hipatia llegó el fin de la sabiduría pagana, de las grandes bibliotecas, de los grandes centros del conocimiento, y todo el conocimiento quedó refugiado en los conventos. Entonces, las mujeres que en esos primeros siglos tuvieron una contribución al conocimiento eran mujeres que necesariamente formaban parte de la Iglesia cristiana. Son lo que en el libro aparecen como las abadesas. Las abadesas que hasta el siglo X tuvieron un poder comparable al de princesas, y bueno, que tenían un poder temporal, un poder judicial y un poder eclesiástico. Incluso podían ordenar sacerdotes y actuar como jueces. Bueno, de las abadesas hay unas cuantas, pero yo creo que la más deslumbrante, sin comparación, es Hildegarda de Bingen, que vivió entre los siglos XI y XII. Fue una mujer muy polifacética, fue compositora musical, sus obras se editan y se escuchan hoy día mucho, fue pintora, fue mística, fue escritora religiosa, luego también fue médica y también inventó una lengua, la que ella llamó lengua ignota, y escribió el compendio más completo de todo el conocimiento científico, si podemos emplear ese término, de la época. Escribió un estudio muy detallado, una descripción de las plantas, de los minerales, de las aguas, de los animales de la época y sus efectos sobre la salud humana. Entonces, bueno, escribió la física, que durante mucho tiempo, como digo, fue la enciclopedia más exhaustiva de todo el conocimiento científico, si como digo podemos emplear ese término para hablar de una obra en la cual, entre otros animales, pues se describía perfectamente el unicornio y sus propiedades sobre la salud humana. Aparte de eso, como digo, hizo una descripción exhaustiva de plantas, animales, minerales, distintos tipos de agua, y también, por ejemplo, bueno, pues dio una información muy curiosa, tratándose de una mujer religiosa, una descripción del orgasmo femenino, que yo creo que fue la primera. Entonces, como digo, tenía unos conocimientos muy amplios sobre medicina, anatomía y sobre otros muchísimos conceptos. Después de Hildegarda, la bula Periculoso, que fue emitida en el año 1298, expulsó a las mujeres de los
de las bibliotecas de los conventos y les quitó la prerrogativa de hablar en público, incluso a las abadesas, que siempre debían tener un intérprete, un interlocutor varón, y entonces ya las mujeres también fueron expulsadas de estos cenáculos del saber que fueron los conventos durante muchísimos siglos. Muchísimos siglos, que abarca lo que es la Edad Media, ¿no? Sí, sí, realmente hasta el Renacimiento, y en el Renacimiento sí. Sin embargo, sí cambia toda esta percepción, ¿no? En el Renacimiento, bueno, empieza a haber hombres y algunas mujeres donde empiezan a buscar el conocimiento por ellos mismos, y una de las mujeres más inesperadas y más deslumbrantes es Oliva Sabuco. Es una súbdita del rey Felipe II, nació en Alcaraz y, bueno, tuvo la enorme osadía de desafiar a Aristóteles diciendo que la concepción, el niño, en la concepción y en el nacimiento de un niño, la madre no era un mero receptáculo, sino que la madre también aportaba parte de su naturaleza. Entonces ella hablaba de una concepción biseminal, en contraposición a, por ejemplo, la tesis de Aristóteles, que decía que todo el niño era producto del padre y la madre era un mero receptáculo. Esa era, por ejemplo, la hipótesis que aceptaba sin duda Hildegarda. Entonces, bueno, nos encontramos con una mujer en el siglo XVII que contradice esas teorías y otras muchas. Dice, por ejemplo, que la valía de una persona debía venir dada por sus obras, no por su linaje. Estamos hablando de una época en la que ser cristiano viejo era lo más importante, ni tampoco por su riqueza. Entonces, bueno, tenemos también una manchega con unos logros extraordinariamente notables, con una publicación de una de su obra magna, de la nueva filosofía que ella describió como su hijo, y una obra que ella regalaba a los hombres, a la humanidad, que era mérito superior a cuantas hubieran escrito los hombres. Sí, sería así. Después, lo que sí es verdad, me ha llamado mucho la atención también la biografía de María Sevilla, en el sentido de que estas mujeres, yo entiendo que de momento, en ese momento del desarrollo de la civilización, etc., recogían un poco la sabiduría, era una forma de recoger, de documentar, y a su vez aportaban lo que sus conocimientos le permitían, ¿no? Entonces, en el caso de María de Sevilla, dejó un legado realmente interesante en ese sentido. María Sibila fue una, bueno, como todas las mujeres que hay en el libro, una mujer muy rompedora, en el sentido de que, en contraposición a la que hemos visto hasta ahora, ella no fue hija, bueno, no fue noble, no fue tampoco una mujer de religión. Ella fue una mujer de negocios que se tuvo que ganar la vida y también mantener a sus hijas hasta su muerte. Pero fue una mujer que tuvo muchísima curiosidad, tuvo una afición extraordinariamente inusual. Ella era muy aficionada a los insectos y ella quería entender el fenómeno de la metamorfosis. Fue, de hecho, el primer entomólogo de campo que se fue hasta el lejano Surinam para ver a los insectos tropicales en su hábitat. Como tenemos que ver a las mujeres en su contexto, María tuvo la suerte de nacer en el entorno de los gremios, en los cuales las niñas tenían una cierta formación y una cierta capacidad de ganarse la vida, puesto que desempeñaban papeles como las amas de casa. La casa era el taller donde vivían los aprendices, y en esta casa, pues, ellas eran las encargadas de la intendencia, pero también desde niñas aprendían los rudimentos, pues, de la pintura, o del grabado, o de las distintas tareas que se desarrollaban en los gremios. Entonces, María Sibila destacó por sus dotes como pintora desde niña, y luego, pues, tuvo esta afición que su padrastro, puesto que su padre murió cuando ella tenía 3 años, le alentó, que era criar insectos e intentar entender el fenómeno, para ella y para entonces completamente misterioso, de la metamorfosis. Entonces, bueno, pues María Sibila, yo creo que es una mujer como del siglo XXI, porque tuvo una pareja, uno de los miembros del gremio, de los aprendices del gremio de su padrastro, alguien que ella había conocido, tuvo mucha suerte respecto a otras mujeres, cuyos matrimonios eran también concertados por sus padres, pero no tenían ocasión de conocer a sus futuros maridos.
María pudo conocer a su futuro marido, estuvo casada con él, tuvo dos hijos, en un momento dado dos hijas. Ese matrimonio no funcionó y María cogió a sus hijas y se fue. También una actitud muy poco usual en la época de la que estamos hablando, finales del siglo XVII. Estuvo en una secta religiosa y en un momento dado, cuando esa secta se disolvió, entre otras cosas porque, bueno, llegó una epidemia de peste, volvió a la civilización, a Ámsterdam, allí tuvo conocimiento de los insectos tropicales y se animó a atravesar el océano e irse a vivir en un entorno completamente hostil que era el entorno de los ingenios azucareros de Surinam. Allí también María recopiló muchísima información, como digo, fue el primer entomólogo de campo. Luego escribió su obra magna, que era un estudio de los insectos de Surinam, pero su obra, a su muerte, fue desprestigiada porque ella no sabía latín, porque no había tenido una formación académica, y tuvimos que esperar al siglo XXI para que se valorara las contribuciones de María en lo que vale, y hoy Alemania y Holanda se la disputan como ciudadana suya. Entonces, bueno, María Sibila, como digo, rompió muchísimos tabúes y fue una mujer avanzada en muchísimos campos. A mí es un personaje del libro quizás el que más me gusta, o el que más me evoca, o más me ha gustado, el que más me ha entretenido, fue la marquesa de Châtelet. Y es que me parece fascinante su propia biografía, la historia, la trascendencia. Yo hubiera caído rendido a sus encantos, seguro. Y es que me parece fascinante desde el principio hasta el final, porque además, no sé, de alguna forma, pues, no sé, no sé, me evoca muchas cosas, ¿no? Desde el principio, que fue como un comienzo muy heterodoxo, muy ortodoxo, quiero decir, donde ella cumplía con su papel maternal, etc. Pero se ve claramente que por la educación que tuvo, que eso es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención que aparece permanentemente en distintas facetas del libro, es que muchas de estas mujeres, al tener negado su acceso a los conocimientos, fue desde el propio seno familiar, principalmente desde la figura paterna, quien en ámbitos muy reducidos sí fueron, les fueron permitidos la adquisición de conocimientos, ¿no? Y eso me refiero que sale en reiteradas veces a lo largo de la historia y creo que es muy importante. Yo creo que prácticamente todas estas mujeres tuvieron alguien en el entorno cercano, particularmente sus padres, que a pesar de vivir en unas épocas donde se consideraba, como había dicho Aristóteles, que las mujeres no estaban capacitadas para pensar y desarrollar un trabajo intelectual intenso, pues que sus hijas pues tenían unas capacidades extraordinarias y las alentaron. Y o bien le dieron educación, como fue el padre de Hipatia, o bien permitieron que tuvieran una educación similar a la de sus hermanos. Este fue el caso de Émilie de Breteuil. El caso de Émilie, bueno, fue muy ortodoxo en todos los aspectos, pero de entrada su padre permitió que asistiera a las clases de sus hermanos, primero porque ella tenía mucha curiosidad, era extraordinariamente espabilada. Su padre, con esta hija que era casi una nieta, pues le caía la baba con esta hija que recitaba con 12 años a Milton en inglés y a Virgilio en latín. Y el hecho de que le permitiera asistir a las clases de sus hermanos es porque pensó que no encontraría un marido a su altura, porque Émilie era extraordinariamente alta. Llegó a medir en su época unos 72 metros, que era una auténtica giganta, y tenía unas piernas y unos pies y unas manos extraordinariamente grandes, como le hacían notar sus coetáneas, que la despellejaron viva. A pesar de lo cual, pues ella tuvo admiradores de todas las clases sociales y, bueno, ella fue una persona que cumplió ortodoxamente con sus deberes conyugales, porque sí encontró a un marido a su altura, no sabemos si a su altura física, pero a su altura nobiliaria, incluso por encima de la nobleza de su propia familia. Tuvo los tres hijos y luego se dedicó a vivir su vida, inicialmente pues a ir a la ópera, a las fiestas, pero muy poco después vio que eso no le satisfacía y le dio por estudiar matemáticas y física. Y en eso, aparte del padre que le había permitido estudiar, pues tuvo un papel relevante Voltaire, de nuevo, que vio que esta mujer fascinante, pues, que imagino que debió ser mucho más alta que él, como 20 centímetros por lo menos, que
esta mujer fascinante pues tenía una capacidad para la física de Newton, que a él lo había encandilado, que era muy superior a la que él mismo tenía. Entonces Voltaire tuvo un papel esencial. Bueno, primero, ella no fue completamente olvidada por haber sido la amante de Voltaire, pero sobre todo él la animó a que desarrollara todo el potencial que ella tenía. Entonces, bueno, pues Emily, cuando lee las descripciones que hacen de ella su coetánea, pues parece que debía ser un ser horrible, pero cuando lees la cantidad de hombres que cayeron rendidos a sus pies, pues obviamente debía tener muchísimos encantos. Yo creo que uno de los más, desde mi punto de vista, más poderosos podía ser que era tan rompedora que, contraviniendo todas las costumbres de la época, Emily se bañaba asiduamente. Ella consideraba que para limpiarse pues había que usar el agua, y entonces eso era algo completamente prohibido. Había toda una teoría médica que con el baño se abrían los poros del cuerpo y entraban las miasmas de las enfermedades. Emily despreciaba todo esto, y ella, por ejemplo, en la reconstrucción que hizo del castillo de la familia de su marido, de Cirey, con el dinero de Voltaire, su amante, pues una de las cosas que hizo fue construir unos grandes baños cerca de una chimenea donde se calentaba el agua, que ella hacía que un sirviente fuera añadiendo a su bañera. Entonces, entre otros muchísimos atractivos, Emily debía ser la mujer que mejor olía de su época. Pero de todas formas, parece un anecdotario de una noble, cuando su trascendencia realmente ha sido mucho mayor. Sí. En cuanto a su vinculación, ella, yo, con lo que he entendido, era prácticamente superdotada para la época. Sí. O para ahora, con una dotada de una inteligencia privilegiada, con 12 años hablaba 6 idiomas, recitaba distintos, era una barbaridad. Cuando cumplió sus deberes, bueno, predispuestos de alguna forma, ella decidió, sobre todo a mí me llegó la atención que ella iba como un poco por delante, en el sentido de que le impusieron, ella tenía una gran dote en cuanto a la persona que se casara con ella, recibió una dote, ¿no? Bastante onerosa. Y se negó a casarse con una persona 40 y tantos años mayor que ella, se negó hasta que, ella fue como adelantándose, decidiendo sus pasos. Cuando decidió que ya había cumplido con sus obligaciones marital, bueno, dijo, ahora quiero disfrutar, quiero frivolizar si me apura, o quiero... Era una mujer muy libre, y hasta que decidió decantarse por el conocimiento, pues porque era lo que realmente le apetecía en ese momento, y utilizar realmente su capacidad. O bien dice, a través del apoyo de Voltaire y toda la vida que llevaron, pero después, sobre todo, el hecho de empezar a traducir los textos de Newton es quizá lo más relevante y la trascendencia de su trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. La traducción de los principios matemáticos y el desarrollo, claro, de una base matemática muy extensa, con colaboración de uno de los matemáticos más brillantes de la época, Alex Clairaut, fue lo que verdaderamente abrió la puerta en el continente a la obra de Newton. Porque Newton escribía de una forma muy oscura, y estamos hablando que en el siglo XVIII la ciencia inglesa, bueno, era una ciencia bárbara, el idioma culto era el francés, y estamos hablando que el esplendor de la academia francesa y lo que estaba fuera del continente era, bueno, algo que no tenía relevancia, y había, bueno, también la ciencia era una cuestión de un orgullo nacional, había una oposición frontal a las teorías de Newton por parte de los científicos franceses. Ella era un outsider, entonces ella pudo estudiar todos los sistemas científicos y no tenía que rendir pleitesía a ninguno, ni por cuestiones religiosas, ni por cuestiones de la nacionalidad. Entonces ella tuvo un papel extraordinariamente relevante a la hora de introducir las teorías de Newton en el continente y propiciar el comienzo de la revolución científica. Hombre, por esto merecería un puesto de honor en la historia de la ciencia. Pero también, como María Sibila y como muchas otras, fue borrada completamente tras su muerte, y como digo, si no fue completamente olvidada y pasó a la historia como amante de Voltaire. Ya en el siglo XXI se han hecho muchísimos estudios recopilando toda la información sobre su vida, sobre toda su obra, lo que fue escribiendo. Hubo algunos hombres que le disputaron obras previas, anteriores.
Y entonces ya se puede ir viendo la relevancia que esta mujer tuvo en el comienzo de la revolución científica. Así es. A mí también me llama mucho la atención, por proximidad temporal además, la influencia que tuvo y la trascendencia que también tuvo María del Aguacil. Sí. Tanto... Es que me molesta un poco que parece como que siempre quedan un poco todas las mujeres relegadas a un papel complementario. Sí. Y yo creo que no es así. Bueno, en el caso de Marí, bueno, esto era una personalidad completamente desbordante. Con 12 años, ella, Marí, no era noble. Estamos hablando del siglo XVII. Entonces su vida estaba al albur de los deseos de las nobles, tenía una gran dote y cuando tenía 12 años estaba en un convento, tuvo un pretendiente añoso en la ruina, pero muy noble y con apoyos en la mismísima corte. Entonces ella, desde que conoció a su pretendiente, que tenía 50 años y estaba bastante cascado, aparte de en la ruina física y económica, decidió que era un ogro y que no se casaría con él, y su padre, de nuevo, decidió que no iba a forzar a su hija a hacer algo contra su voluntad. Y estaba tan preocupado de que este no sería el último pretendiente que acudiría, ¿no?, detrás de su, bueno, de su cara y de su juventud y de sus ojos azules y de su pelo moreno, sino que acudiría a su enorme dote, decidió casarla con uno de sus discípulos más brillantes, bueno, jóvenes y apuestos, que era Antoine Lavoisier. Entonces aquí tenemos otro padre que tuvo un papel relevante salvando a su hija de un matrimonio que habría sido desastroso. La boda con Antoine, cuando yo tuve conocimiento de la edad de ambos contrayentes, ella no había cumplido ni siquiera 14 años, o sea, lo que podríamos ver hoy, bueno, como una... Pero esto ya fue una salvación de una situación que había sido aún peor. No sé si Marie vio que la única forma, el único sitio donde podría encontrar a Antoine era en el laboratorio, o si ella tenía una curiosidad innata. Ella tenía una gran facilidad para el dibujo, para los idiomas y también para la química. Era muchísimo más joven que él, Antoine tenía 28 años, ella algo menos de 14. El caso es que ella empezó a estudiar química y fue la principal ayuda de Antoine, porque ella fue su editora y traductora. Antoine tuvo conflictos científicos con varios científicos ingleses, como Priestley, como Kirwan, y ella fue la traductora y la encargada de realizar toda esta correspondencia que se hacía en inglés. Antoine sabía de todo menos idiomas. Entonces, ella fue su traductora, pero ella tenía que tener un conocimiento muy íntimo, por ejemplo, de la teoría del flogisto, que Antoine desmontó con la ayuda de Marie, que también fue la que tradujo el ensayo sobre el flogiston del escocés Richard Kirwan, y la que luego, como digo, hizo toda esta correspondencia con Priestley, con Kirwan, con Cavendish. Y luego también hizo algo muy importante, que fue un dibujo minucioso, porque como digo, tenía también grandes dotes para el dibujo y la pintura, de todos los aparatos que usó Antoine en su laboratorio. Ese dibujo era muchísimo más útil que la descripción prolija que hacía Antoine, con lo cual se podían reproducir todos los experimentos claves que hizo Antoine, por ejemplo, para demostrar la existencia del oxígeno y desmontar la teoría del flogisto. Los dibujos que hizo Marie fueron muchísimo más útiles que las descripciones que hizo Antoine. Ella imprimió y editó un libro 13 años después de la muerte de Antoine, que recogía la última parte de su obra, para lo cual ella tenía que tener un conocimiento y un entendimiento profundo de esta obra. De todas formas, en el caso de Marie no hubo ningún nombre que la quitara. Ella se negó siempre a poner su nombre. Yo estuve usando en la Biblioteca Bodleian una de las primeras ediciones de la traducción que ella hizo del ensayo sobre el flogisto, comentado por varios científicos y franceses, y ella pone notas del traductor, sin poner nunca su nombre. Y en la edición que hizo de la obra póstuma de Antoine, no quiso poner su nombre. Casi arriesgó el cuello para que se publicara aquello y para defender a Antoine de la muerte que finalmente sufrió, guillotinado.
pero se negó a reconocer ningún delito por su parte, aunque yo creo que tuvo muchísimos como ayuda en todos los ámbitos, traductora, dibujante, ayudante en el laboratorio y divulgadora de su obra. Hay otra figura que a mí me parece muy enternecedora por las circunstancias propias que tenía, ¿no? Que era la de Caroline Herschel, y es un ejemplo además también de que se cita en el libro en algún pasaje y me parece notorio. Un ejemplo de una persona sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de acceso a nada, como por capacidad, por voluntad, por no por fortuna ni por capaz de desarrollar un talento inmenso y además con una trascendencia en su trabajo muy notable, tanto teórica, no teórica, sino tecnológica, ¿no? Porque ha tenido un montón de muchísima influencia y trascendencia en su trabajo y sus creaciones. O sea, que fueron, sobre todo porque ella la llama como la Cenicienta, ¿no? Efectivamente, una persona afectada por la viruela, ¿no? Sí. Que medía casi 1,20 m, la cara muy marcada, una persona que para la época iba a ser muy difícil casarla, colocarla, como se denomina, que era el propósito básicamente de cuando las hijas tenían pertenecían a la familia, a ver dónde la coloco. Y a raíz de trabajar, su madre, ¿cómo fue? Su madre dijo, somos 6 hermanos, pues tú, que es la que menos posibilidades, ayudar aquí a todo, a sacar adelante al resto. Entonces, pues, con unas limitaciones de antemano tan grandes, haber podido desarrollar de forma, no digo autodidacta, pero prácticamente, con la ayuda de su hermano. Bueno, Caroline tuvo, como el resto de las mujeres, un mentor. Su padre vio que tenía muchas capacidades, pero fue su hermano, el gran William Herschel, el que posiblemente en interés propio, porque necesitaba a alguien que le llevara su casa, pero también porque la quería y le ayudó a desarrollar ese potencial. Tuvo que haber hombres. En todas las vidas de estas científicas hay siempre un hombre de un entorno muy cercano que las ayuda, porque sin estos hombres no pueden, una mujer sola, hasta ayer prácticamente, no puede desarrollar una carrera de ningún tipo, pero particularmente científica, porque una científica requiere, aparte del cuarto propio del que hablaba Virginia Woolf para una escritora, en el sentido amplio de un tiempo propio, una científica requiere además una formación temprana, desde la infancia, y luego también requiere unos medios de bibliotecas y medios técnicos para desarrollar una carrera científica. Entonces siempre tiene que haber un hombre cercano que vea las capacidades de estas mujeres y que les permita tener formación y acceso a las fuentes del conocimiento. Caroline es un enorme contraste, por ejemplo, con Emily de Chatelet, que era una mujer extraordinariamente brillante hasta el día de su muerte. Estuvo entrampadísima con las personas que le traían los brocados más bonitos, más brillantes, con las modistas, con la gente que le decoraba las casas. Marie Lavoisier fue también una persona que alternó mucho. Entonces Caroline es como la antítesis, es como una cenicienta. Y debía tener unas capacidades extraordinarias, no solamente a la hora de escudriñar el cielo, construir los mejores telescopios de la época, diseñados por su hermano. William Herschel fue una persona extraordinariamente ambiciosa, era un astrónomo amateur, pero él quería ver más, entender más. Su fama vino a consecuencia del descubrimiento del planeta Urano, a raíz de lo cual fue contratado por el rey inglés Jorge IV, creo. Y Caroline fue la primera mujer, a pesar de ser esta cenicienta, que obtuvo un sueldo como consecuencia de su trabajo como científica. Ella, como digo, fue una persona autodidacta, pero también con la formación o con la tutela de su hermano, y tuvo también una capacidad técnica para dirigir los equipos de trabajo, que en algunos momentos trabajaron en turnos de 24 horas, construir unos telescopios que permitieron descubrir tantas cosas como, por ejemplo, el planeta Urano y muchísimas cosas más, como el descubrimiento que Caroline consideraba más interesante, que era las estrellas dobles. Caroline además tuvo unas extraordinarias dotes vocales desde muy niña, que su madre, por ejemplo, no solamente no alentó, sino que prohibió, y ella de entrada comenzó
ayudando a la profesión que tenía su hermano, que era músico, con sus capacidades o con sus dotes como solista. Pero luego, cuando su hermano comenzó a aficionarse a la astronomía, pues ella fue su ayudante primero y luego la jefa del taller, donde entre otros se construyó un telescopio que encargó Godoy y que llegó a España en el año 1803. Lo que pasa es que con la invasión napoleónica este telescopio no llegó a ser empleado porque los soldados franceses hicieron literalmente leña del armazón. Bueno, pues Caroline fue la jefa de taller que dirigía turnos de 10 hombres donde pulían las lentes gigantes y hacían ese camino a los cielos, esos grandes tubos. Y aunque ella siempre dijo que no había sido más que un perrito amostrado por su hermano, murió 25 años después que su hermano, y hasta el final estuvo observando el cielo mientras que pudo y luego repasando toda su obra y completándola. Sin embargo, después de su paso por Chile, se cierra de nuevo, o de forma académica, el paso de ese tipo de mujeres, se cierra su acceso a los centros de conocimiento, puesto que ya se exige, a partir de entonces se exige siempre una formación universitaria, ¿sí?, para acceder a cualquier ámbito científico-técnico, de conocimiento, en ese sentido. Lo cual es una puerta más que se cierra, ¿no?, puesto que las mujeres eran menos, tienen menos acceso a todo este tipo de... Hombre, es curioso que lo que Caroline inauguró, que es un trabajo como científica remunerado, fue completamente bloqueado porque hacía falta una preparación universitaria y las universidades, todas, lo primero que hicieron conforme fueron fundándose fue prohibir el acceso a las mujeres, por la excepción de algunas italianas. Entonces, bueno, pues la puerta de acceso a la ciencia estuvo cerrada para las mujeres hasta comienzos del siglo, la puerta oficial de acceso hasta comienzos del siglo XX, donde con muchísimo trabajo y muchas peleas, particularmente las universidades inglesas más prestigiosa, hay un dato que casi nadie conoce, que es que Cambridge ha tenido restricciones al porcentaje de alumnas que podían obtener un título hasta comienzos de los años 70 del siglo XX. O sea que verdaderamente el acceso de las mujeres a la puerta de la ciencia y del conocimiento ha estado cerrado hasta antes de ayer prácticamente. No solo las puertas, sino también el reconocimiento. Por supuesto, claro. Tanto de los trabajos, muchas de las que hemos comentado, su trabajo, etcétera, parece que han sido copiados incluso, son unos trabajos robados directamente, ¿no? Entonces, ya sin embargo, en la era moderna, como bien dice, mitad del siglo XX, todo esto, sí noto yo que, bueno, mitad del siglo XX, no, en el siglo XX empiezan a tener relevancia otra figura, como fue Marie Curie, también Dorothy Crawford, que a mí me parece también un ejemplo a seguir totalmente, en el sentido de que, tal y como tú decías, siempre ha hecho falta que tras una mujer, un hombre que sea mentor de ella y tal. Yo creo que quizás este es un caso que no es exactamente así, o que contradice un poco ese legado, y que yo creo que puede marcar de alguna forma, sí, por lo menos lo que debería de ser, ¿no?, algo normal en cuanto a la relación de las mujeres, en este caso, con el ámbito científico. Bueno, Dorothy nació a comienzos del siglo XX en el Cairo. Estamos ya en una época en la que en determinados ámbitos las mujeres reciben una formación, las niñas, comparable a la de los niños. En el caso de Dorothy, lo que tenemos es una madre que ve las dotes y la curiosidad de su hija y las alienta regalándole libros y dándole una formación para que pueda desarrollar esa potencialidad. Entonces, bueno, Dorothy ya tiene un reconocimiento por su trabajo, ganando el premio Nobel. Ella, bueno, en realidad hizo cumbre tres veces, desentrañó la estructura de la penicilina, de la insulina y de la vitamina B12. Algunos de sus discípulos ya habían obtenido el premio Nobel cuando lo obtuvo ella, pero digamos que ya es un punto de inflexión. Ya en el siglo XX, con mucho trabajo, las mujeres van entrando en la universidad. Ella estudió en el College Somerville, por ejemplo, una de sus más brillantes alumnas, que ella se quejó siempre de haberla perdido, fue Margaret Thatcher, la que luego fue la primera ministra británica, pero Margaret Thatcher dejó de interesarse por la química relativamente pronto, se interesó por la política, pero ya estamos en una época diferente. Tienen problemas, pero finalmente pueden acceder a la universidad, pueden estudiar ciencias,
pueden desarrollar una carrera científica y, bueno, en el caso de Dorothy, pueden llegar a obtener el máximo galardón. Pero en el caso de Dorothy, además, queda muy patente cómo ella, además, tuvo que sobreponerse a circunstancias personales relativamente cotidianas y otras no. Es decir, tuvo que afrontó la maternidad, afrontaba más una severa enfermedad que la tenía muy limitada físicamente, y ese ímpetu, esas ganas, a mí me parece que son encomiables y muy reseñables en este sentido. Y era una, perdona, una, un pensamiento que también tras leer el libro me redunda, que es que el logro final de un proceso está muy bien y es un objetivo, pero el proceso en sí mismo, sí, claro, tiene muchísimo valor, muchas veces más. Y en muchas de estas mujeres yo noto que sin el amor por ese proceso era imposible que hubieran podido tener la energía o la ambición o la voluntad de lograr lo que lograron, ¿sabes? Por eso a mí me ha sabido, ha sido como un descubrimiento, un conocimiento, yo he aprendido mucho leyendo este libro, porque eran cosas que realmente obviaba o desconocía muchas veces, ¿no? Pero después lo ves y dices, ostras, es que no es una cuestión únicamente de la voluntad, es también propiciar las circunstancias para que todo este tipo de cosas salgan en las personas en general, y demostrado queda que en las mujeres en igualdad de condiciones. Sí. O sea que no hay, no cabe ya a día de hoy dirimir o dirimir diferencia de género para la inmensa mayoría de cosas de este estilo. Todas estas mujeres, aparte de tener una inteligencia, una brillantez, una capacidad de trabajo, lo que tenían, lo que era imprescindible, era que tuvieran una perseverancia, una inteligencia emocional enorme para sobreponerse a todas esas cortapisas. En el caso de Dorothy, en cierto sentido, lo tuvo más fácil, en cierto sentido. Hay un episodio documentado por varias fuentes que ella no recoge su autobiografía, no le considera que tenga importancia, pero a ella llegaron a sacarla en volandas de un anfiteatro de la Universidad de Oxford porque iba a tener lugar una conferencia. Ella llegó con antelación y en ese anfiteatro tenía lugar una reunión de un club de alumnos, de estudiantes, no sé si era el Club Alembic, estudiantes de química. Ella ya era profesora de química y la sacaron de ese club, de esa sala, en volandas porque era una mujer. Pero yo veo eso de una grosería, un insulto tan grande. Pero ella se negó siempre a pensar que por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser madre pudiera tener dificultades. Las debió tener sin duda, porque ella crió a sus hijos, a sus tres hijos, bastante sola. Y respecto a su enfermedad, yo recuerdo que la primera foto que yo vi de ella, lo que me atrajo fue su sonrisa en la asistencia a un congreso cuando tenía 80 años. Y luego tuve que volver a ver esa foto para ver que tenía las manos como si se las hubieran machacado con un martillo por ese artrosis reumatoide que comenzó a padecer en el primer embarazo, o sea, cuando no tenía ni siquiera 30 años. Le fueron deformando las manos, lo cual para ella era vital porque ella manejaba microcristales muy, muy pequeños para esos estudios cristalográficos y requería una habilidad manual. Bueno, pues ella se sobrepuso a los dolores, a la deformación y a las dificultades y, bueno, logró hacer un trabajo que, por supuesto, no fue ella sola, pero ella fue la que coordinó y la que tuvo perseverancia para llegar hasta el final y para crear la cristalografía de proteínas, que es una de las ramas de la ciencia de la bioquímica más importante, porque nos está dando las claves de todas las sustancias vitales. Hablando de perseverancia y de longevidad, de hecho, otra de las mujeres que salen es Rita Levi-Montalcini, que es la bonita ideal, tío. Yo las imágenes que he visto y tengo es una persona de una trayectoria tremenda, siempre con un tremendo orgullo, con una capacidad muy notable y después con una capacidad de trabajo. Y ella decía, ¿no? Yo, mi cuerpo podrá estar hecho una base y arrugado, pero mi cerebro, mientras lo mantenga y lo siga en activo, y de hecho estuvo activa hasta muy mayor y murió con 125 años, ¿no? A punto de cumplir los 104, sí.
Bueno, Rita Levy es, como el resto de estas mujeres, una persona inteligente, brillantísima, con una gran capacidad de trabajo, pero yo de ella destacaría la perseverancia. Yo llamaría a Rita perseverancia. Bueno, es la que cierra el libro. Inicialmente no pensaba incluir ninguna autora viva, ella casi, bueno, murió hace relativamente poco porque parecía que iba a ser inmortal, murió en el 2012. Yo creo que era un fantástico epílogo. Rita Levy, como todas estas mujeres, además tenía otra faceta. Rita luchó por la paz siempre. Decía que ya que los hombres habían desarrollado y perfeccionado el arte de la guerra, le tocaba a las mujeres desarrollar y hacer que por fin pudiera ser posible bueno, llegar a un mundo con paz, donde reinara la paz. Rita tuvo un padre inteligente que no negaba la inteligencia en las mujeres, pero sí pensaba que no era bueno para su vida, para la vida familiar. Entonces se tuvo que enfrentar a él y tuvo un enfrentamiento que yo creo que no se resolvió completamente hasta que su padre murió. Pero tuvo un mentor, que se llamaba también Levy, que creyó en ella desde el principio. Y bueno, finalmente su padre se rindió a su vocación y le facilitó los medios para formarla, para que pudiera acceder a la universidad. Rita no tuvo una enfermedad incapacitante, de hecho fue muy longeva. Ella estudió la plasticidad del sistema nervioso y de hecho debía tener el secreto porque su cerebro estuvo vivo y activo. Y muy, muy lúcido hasta los 103 años. Pero ella tuvo que luchar contra otro enemigo formidable. Ella era agnóstica por convicción, pero judía por su familia. Entonces su vida estuvo en peligro durante la...